¿Qué tal es domingo? Como cada domingo es momento de revisar los estrenos que están llegando a Netflix. Vamos a arrancar con la primera semana de estrenos del mes de marzo, aunque tenemos ahí un par de recomendaciones con los cuales se cierra el mes de febrero. Es una buena cantidad de estrenos. Sin más, vámonos ya a revisar lo que podemos ver a partir del día de mañana en Netflix. Y arrancamos con los últimos estrenos que están llegando en febrero. El 28 de febrero vas a tener un especial de comedia que tiene como nombre Chappelle's Home Team Earthquake Legendary. Esta va a ser una producción especial de 4 episodios producidas por el comediante Dave Chappelle. Él no protagoniza ninguno de estos especiales, pero le va a dar oportunidad para ir presentando algunos nuevos comediantes o comediantes que llevan un tiempo en los Estados Unidos. Llega 28 de febrero. Continuando con las últimas producciones que vamos a estar revisando para finalizar febrero, va a ser Mi Vida Maravillosa. Se trata de una película polaca de drama que llega el 28 de febrero. En Mi Vida Maravillosa vamos a ver la historia de una mujer con un matrimonio infeliz que lucha a toda costa para mantener unida a su familia que va allá de varias generaciones. Intenta evitar que un extorsionador anónimo revele un secreto que podría destruir a su familia. Esta película, recuerda, una producción polaca, llega 28 de febrero. Y bueno, arrancando ya con los estrenos para el mes de marzo, tenemos La Tierra de la Navidad. Esta es una de estas películas hechas para televisión del canal de Hallmark Channel. Si has tenido la oportunidad de ver este canal en cable, bueno, ya sabes un poco lo que te puedes esperar de estas películas. Esta era parte de unas películas de una cuenta regresiva para Navidad. Tiene un toque navideño, está llegando en marzo. Pero bueno, si eres de los que le gustan este tipo de producciones como las que vemos en Hallmark, puedes revisarla. Vamos a ver la historia de una heredera que hereda una granja de árboles de Navidad. Al tratar de planear venderlo, va a cambiar cuando conozca a las personas del pequeño pueblo donde está esta granja, especialmente al encantador abogado Tucker. Esta película de romance y un poquito de drama llega el 1 de marzo. Continuando con más producciones, tenemos una producción original de Netflix, Perdidos en el Ártico. Esta película de drama llega el 2 de marzo. Vamos a ver la historia de dos exploradores que tratan de disolver una disputa que había sobre los territorios de Groenlandia. Para saber quién le correspondía realmente este territorio, tratan de hacer o encontrar evidencia para demostrar que Groenlandia se trata en realidad de una isla y de no dos territorios aislados. Una vez que logran conseguir estas pruebas, el camino de regreso resulta ser más traicionero de lo que habían planeado. Esta película llega el 2 de marzo. Y tenemos también, para los que les gustan los especiales, películas, documentales, El Paraíso que Sobrevive, un legado familiar. El 3 de marzo es el estreno de esta película. Vamos a ver dónde en el Kalahari se enfrenta una temporada de sequía cada vez peor. Vemos cómo las manadas y las jaurías de todo tipo deben confiar en el poder de la familia para buscar sobrevivir en un clima por demás hostil. 3 de marzo, el estreno de esta película documental. Y tenemos otras producciones, un thriller que llega el 3 de marzo, fin de semana en Croacia, protagonizado por Leighton Meester, Blair de Gossip Girl, que hacía tiempo que no veíamos una película. Vamos a ver en esta historia cómo dentro de una escapada de fin de semana, una mujer cambia por completo cuando su mejor amiga aparece muerta y ella es acusada de este crimen. Vamos a ver su afán por desentrañar la verdad, la cual va a develar un oscuro y doloroso secreto. El fin de semana de Croacia, en estreno el 3 de marzo. Y tenemos también una película protagonizada por Bruce Willis, una de estas películas de acción que ha seguido haciendo este gran actor de acción. Vamos a ver Centro de Trauma. Vamos a ver la historia de una paramédica que resulta herida tras presenciar un tiroteo entre dos agentes de policía corruptos. Al ser trasladada a un hospital, debe hacer todo lo posible para evitar que alguno de los dos la atrape. Para su suerte, un policía veterano, el teniente Wakes, ha sido asignado para protegerla. Película de acción que llega el 6 de marzo. Tenemos también una especial, una serie en formato documental que se estrena el 1 de marzo. Se llama El Peor Compañero de Piso de la Historia. Es una nueva serie de televisión de 5 partes de Blumhouse Television, en la cual se van a presentar 4 historias sobre compañeros de piso que aparentemente son inofensivos, pero se convierte en una verdadera pesadilla para sus víctimas. Lo peor, está inspirada en hechos reales. Esta serie llega el 1 de marzo.
Bueno, antes de continuar con los estrenos, te pido un momento para pedir tu apoyo suscribiéndote al canal, regalándome tus comentarios o decirme qué otra información te gustaría estar recibiendo o que comentemos en el canal. Bueno, sin más, vamos a continuar con Los Guardianes de la Justicia. Es otra producción original de Netflix, de acción, de superhéroes, en estreno el 1 de marzo. Vamos a ver cómo, después de mantener la Tierra en paz durante 40 años, el superhéroe alienígena Marvelous Man deja una misión en manos de su amargo y violento teniente Nighthawk y del idealista de Speed para tratar de detener lo que podría ser una guerra nuclear. Recuerda, Guardianes de la Justicia en estreno el 1 de marzo. Y tenemos también una película protagonizada por Victoria Justice, que había tiempo que no la veía después de sus papeles en las series juveniles. Bueno, en esta película de romance que tiene como nombre Confianza, que se estrena el 2 de marzo. Vamos a ver ella en el papel de una propietaria de una galería de Nueva York. Su nombre es Brooke y su marido Owen tienen ciertas tentaciones, pero estas tentaciones van a desembocar en un final algo inesperado. Confianza, película romántica, se estrena 2 de marzo. Y otras producciones, tenemos una producción colombiana que llega con su primera temporada, este drama que con nombre Ritmo Salvaje. Vamos a ver cómo colapsan dos grupos de jóvenes de mundos totalmente opuestos, pero que tienen dos cosas en común. Uno, les apasiona el baile y la actuación, y dos, atraviesan ese periodo en la vida que les obliga a tratar de definir su camino. Esta serie con su primera temporada, 2 de marzo en estreno, Ritmo Salvaje. Y para los que disfrutan de las producciones del Arrowverse, Flash va a llegar con la 7ª temporada el 3 de marzo. Este mes también se estrena una nueva temporada de Supergirl, la próxima semana va a estar disponible. Pero bueno, vamos a continuar la historia de Barry Allen, quien mientras trabajaba en su laboratorio una noche durante una tormenta, un rayo golpea una bandeja de productos químicos y lo salpica con su contenido. Fruto de este accidente, Barry Allen es capaz de moverse ahora a super velocidad y es conocido como The Flash. Bueno, esta es una más de estas series de la Arrowverse que son bastante entretenidas y han logrado mantener el interés sin tener que tener un toque tan oscuro como algunas otras producciones de DC Comics. Llega 3 de marzo. Y para los que han estado preguntando sobre producciones turcas, llega una nueva serie turca con su primera temporada este 3 de marzo. Una serie de drama y fantasía que tiene como nombre Medianoche en el Pera Palace. Vamos a ver cómo en un hotel histórico de Estambul, una periodista viaja inesperadamente al pasado y debe detener un complot que podría cambiar el destino de la Turquía moderna. Recuerda, si eres de los que habían estado esperando producciones turcas, vamos a tener Medianoche en el Pera Palace a partir de este 3 de marzo. Y bueno, más producciones, tenemos otra serie original de Netflix que tiene como nombre ¿Sabes quién es? Está basada en un libro del mismo nombre de HarperCollins. Esta serie, bueno, va a llegar en miniserie de drama el 4 de marzo. Vamos a ver cómo un acto aleatorio de violencia en un tranquilo pueblo de Georgia tiene consecuencias imprevistas para la joven treintañera Andy Oliver y para su madre Laura. Ávida de respuestas, Andy va a emprender un peligroso viaje por los Estados Unidos que la va a llevar al lado más oscuro y secreto de su familia. Recuerda, ¿sabes quién es? En estreno el 4 de marzo. Y tenemos otra producción internacional, se trata de una película italiana, El Hilo Invisible. Es una película de drama que se estrena el 4 de marzo. Vamos a ver cómo un hijo adolescente con dos padres hace un documental sobre de ellos, pero al descubrir un secreto realizar este documental, la vida de su familia va a dar un giro inesperado. El Hilo Invisible, recuerda, 4 de marzo. Y continuamos con producciones internacionales, se trata de una producción holandesa, La Infeliz, es una película que mezcla la comedia y el romance, va a estar llegando el 5 de marzo como estreno. Vamos a ver la historia de Leila, una treintañera con el corazón roto, quien decide reinventarse a sí misma y buscar la felicidad mientras su familia se empeña afanosamente en buscarle un nuevo novio. Recuerda, 5 de marzo, La Infeliz. Y ya para finalizar vamos a tener Piratas, el último tesoro de la corona. Es una película de acción, una película coreana que se estrena este 2 de marzo. Es la secuela de la película de 2014 de nombre Piratas. Y vamos a ver cómo una gran batalla naval entre piratas, bandidos y pioneros que busca una foca que desapareció en el ataque de la ballena antes de la fundación de la dinastía Joseon. Si te gustan las películas de acción, recuerda,
Piratas, El Último Tesoro de la Corona, estreno 2 de marzo. Y bueno, esta fue la información de los estrenos que van a estar llegando esta semana. Ojalá decidas suscribirte al canal, regalarme tus comentarios o quizás quieras seguir viendo alguno de estos otros dos videos. Nos vemos los domingos con los estrenos de cada semana y en los próximos días con los estrenos de otras plataformas para mes de marzo.